Continuamos en directo en Cantabria por la mañana y damos la bienvenida a Miguel Rincón. Muy buenos días, Charo Ibáñez. Muy buenos días, José Luis Callejo, que continúa aquí a mi derecha sin moverse y abanicándose, porque es que el verano ha llegado. De verdad que tienes mucho calor. Sí. Sí, se ha llegado. El verano está presente en Cantabria por la mañana. Sí. Y de hecho, hoy en este verano, programa de despedidas, vamos a aprovechar, Miguel, para hacer un repaso, porque has estado un par de semanas, yo creo, sin venir a vernos. Una solo. ¿Una? No riñas. Pues a mí se me ha hecho más larga. Yo le defiendo. Yo tengo una tristeza porque se acaba este programa. Ay. Y este programa es adictivo. ¿Adictivo? ¿Tú crees? Que quieres venir. Y muy seguido. Quieres venir y quieres venir más y más veces. Y yo sobre todo quiero que se pongan mal los que me acompañan. Es que no, porque me quitan de hablar. Te voy a quitar 30 segundos porque voy a decir lo siguiente. No. ¿No te imaginas, y medio? ¿No te imaginas que nos siguen hasta en Marruecos? Me escribe el otro día un joven estudiante de ingeniería que me dice: yo sigo su programa, así aprendo español. Ah, digo, qué maravilla, vamos a mandarle un abrazo grande a Simo, porque dice, estoy aprendiendo español con el programa. Bueno, pues entonces tenemos que hablar bien y despacio, que muchas veces nos aceleramos. Simo, un abrazo grande. Vamos, resumiendo, vocalizar. Vocalizar. Bueno, vamos a intentar, no, vamos a seguir el ritmo normal, pero efectivamente a veces es que nos aceleramos y hablamos muy rápido, Miguel, pero importante que hagamos un repaso por ese ciclo de conferencias, empresarios responsables, si te parece, recuérdanos, refrescanos la memoria en qué consistían, los objetivos que tenían y, por supuesto, hoy hacemos balance. Bueno, pues oye, la primera parte de este ciclo, que eran cuatro conferencias, porque continuaremos en septiembre, ha sido un éxito total, pero no porque por el organizador, un éxito total por las empresas y las ONGs que han participado. La proyección de las mismas. Exacto, la verdad es que tenemos mucho y muy bueno en Cantabria y tenemos que dar valor a la empresa, porque la empresa no es el culpable de los males, al revés, es la solución de muchos problemas. Hay un empresariado fantástico, con un nivel de responsabilidad social corporativa altísimo, haciendo unas actividades muchas veces desde el anonimato, fantásticas, ¿no? Y volvemos a repetir que ¿qué responsabilidad social corporativa y empresarial? Pues es toda aquella empresa que después de tener su empresa, sus proveedores, sus empleados, con la prueba del algodón, que es la prueba del algodón, que no haya una tacha como empresario en esa trayectoria, tú decides que, a más de más, quieres tener un plan de responsabilidad y tener una colaboración anual, continua, de alguna manera, con la mejora o del medio ambiente, de los residuos, o de ONGs, o en la investigación, bueno, cada uno lo que crea que puede hacer algo, ¿no? Para mí no ha sido un descubrimiento de los cuatro primeros nuevos ponentes, porque eran todos amigos, ¿no? Empezando por Pedro Prada, pues jefe de oncología quirúrgica del Hospital Marqués de Valdecilla, Funcantabria, con Yolanda Díaz, Amad, Amica, con Tomás Castillo, pero algunas de las cosas no las sabía, ¿no? Toda la información no la tenía. Y francamente es un lujo tanto mucho del empresariado que tenemos como muchas de esas organizaciones. Ha sido tal el éxito y lo bien que ha funcionado que ya empezamos en septiembre, estará con nosotros Cruz Roja. El siguiente será Sota Díaz con toda la recogida de papel y las enfermedades raras, y vendrán dos investigadores de Valdecilla. Después tendremos al grupo empresarial PITMA. También estará con nosotros Bankia, que yo lo digo siempre, que bueno, tenemos un criterio de los bancos que no siempre es muy positivo, y más con todo lo que hemos pasado, pero hay muchas entidades financieras y sobre todo bancos, no cajas, que son las que más escándalos han dado, vamos a diferenciar, con una responsabilidad social y con unas fundaciones muy potentes que hacen una labor inmensa. Y Bankia es una de ellas y estará con nosotros. También estamos a la espera de la contestación de Solvay, tocaremos medio ambiente. Y yo la verdad estoy emocionado de todo lo bueno que tenemos, que yo poco a poco estoy descubriendo, tanto para mí como para el resto de Cantabria, que se acercan a las conferencias. Tenemos imágenes, y además lo más importante de todo lo que estaba diciendo Miguel, que por supuesto apostillamos, es la visibilidad que se le concede a la labor que llevan a cabo estas empresas, que como bien dice, se comprometen no solamente con, bueno, pues con la comunidad a la que pertenecen, con el medio ambiente y también con, bueno, pues con lo que llevan a cabo con su día a día, con su equipo de trabajadores. Es un compromiso continuo, permanente, que interiorizan y proyectan. De hecho, esta conferencia, que es la última, la de Tomás Castillo, gerente de Amica, que bueno, tuvimos la suerte de contar con mucho respaldo institucional y quisiera nombrarles, con María Jesús Calva, diputada nacional, con Isabel Fernández, senadora en Madrid, del Ayuntamiento de Torlavega, pues los concejales Bernie Bustillo, Esther Bedel y Borja, y también Javier Puente, diputado nacional del Partido Popular.
Bueno, fueron muchos los que asistieron. Y una vez más, a Mica nos sorprende con, yo digo que es la cuadratura del círculo, ¿no? Es cómo recibir dinero de alguna manera pública y dinero de empresas a través de la RSC y hacer la multiplicación de los panes. Porque está ahí, la contabilidad canta, ¿eh? Tú pasas la prueba del algodón, están auditadas y ves que lo que se apoyó así ha crecido así. A nivel asistencial, con esa lavandería que tiene, industrial, con la recogida de residuos, con la incorporación en el mundo laboral, con el campus Divesia. Bueno, con un montón de cosas que nos presentan que este jueves, presentarán el turismo inclusivo, ¿no? Una forma nueva de inversión turística, buscando a esas personas que tienen distintas capacidades y yo creo que es una buena salida para Cantabria esa, ¿no? Buscar esa otra parte del turismo que no está tan saturado, ¿no? Bueno, pues nos sorprendió una vez más a Mica y todos los que estuvieron en el primer ciclo y continuaremos con ese segundo. Te vemos súper ilusionado, como es lógico, Miguel, por sí. Cómo ha ido y por ya las próximas citas que tenemos a partir de septiembre. ¿Cuáles podríamos decir que han sido las principales conclusiones que has obtenido de esta primera etapa, de estas conferencias? Pues yo la conclusión, para mí la más importante, que de antes la creía y ahora tengo certeza, ¿no? Porque el listado es muy grande y continuará un tercer ciclo, es que la sociedad cántabra tiene una sociedad empresarial o una gran parte de ella, una organización asociativa de organizaciones que está muy por encima de la clase política. Lo siento porque sé que no son palabras ni elegantes, ni fáciles, ni digeribles, pero han demostrado productividad, eficacia, transparencia, corazón y ganas de lucha. Y yo lo siento, no lo veo en la clase política. Y sí que generalizar, hoy se van a ofender, se van a molestar, pero me lo pide el cuerpo decirlo. Porque tenemos a muchísima gente, esta misma empresa, la labor que hace de divulgar, la está haciendo desde un plano de RSC, porque no nos cobra por hablar de esto, que podría cobrar. Con lo cual, creo que la clase política tiene que bajarse de los coches oficiales y andar por las ciudades y las empresas y por las ONGs y estar mucho más con ellas. Esa es la conclusión que saco, que es un poco lamentable, ¿eh? Muchas veces la clase política no representa a sus ciudadanos. Y no solo porque hayan votado y hayan ganado, vale, hay que bajar a la calle y ver todo lo que están haciendo organizaciones e invertir más, por ejemplo, en investigación. A ver si entendemos que la investigación no es un lujo, la investigación es lo primero, todo corazón, porque fíjate lo que puedes solucionar con para las enfermedades, por ejemplo, no te hablo de la investigación ya de medio ambiente y tal, que también, pero te hablo de enfermedades. Es que después también es rentable, Francia vive de las patentes de farmacológicas, por ejemplo. Y tenemos un ejemplo, es que hay que invertir en investigación, pero no con la boca 15 días antes de las elecciones. No puede haber escasez de fondos para la investigación. Es vergonzoso cuando se están tirando dinero en cosas absurdas, unos gastos en senados, en despidos, en renovaciones, cosas que vemos bochornosas. Con lo cual, aquí dijo estas palabras amables para que las razonen en verano. De cualquier manera, Miguel, de lo que no queda duda, Miguel, es del nivel de madurez de la empresa cántabra. Has hablado de nombres, de empresas, organizaciones, de otras más que hay vecinas que van a acompañar también, van a participar en este ciclo a partir del mes de septiembre y, bueno, de las que tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos porque se lleva a cabo una labor muy, muy importante. Así y ese es. Compromiso, como decimos, con el medio ambiente, en todo lo que es la región. Hemos hablado tanto de empresas de servicios como de empresas también, hemos hablado de producción fabril, hemos hablado de organizaciones también comprometidas, como decimos. Tenemos el ejemplo de Puncantabria, que a través de la RSC ellos hacen eventos como los que podemos hacer en la Asociación Española contra el Cáncer, que además apoyan también la cultura, porque haciendo esos eventos se recauda fondos, apoyo la cultura y dinamizo la ciudad. O sea, es un poco como un euro se estira hasta conseguir la parte humana, el corazón, el raciocinio y la productividad y la valía. Y todo eso hay que ponérselo grabado en la frente. Vuelvo a la clase política, porque es una vergüenza que a día de hoy el país esté como está, tiene un gobierno, por ejemplo, y no lo quiero politizar esta reunión, pero tristemente los fondos los tienen ellos, que son los nuestros. Y como son los nuestros, yo como ciudadano que llevo pagando 38 años de autónomo, pido más dinero para la investigación y para las ONGs, desde la óptica no sectaria, porque ahora hay una medida fiscal muy buena que las empresas van a detraer de esos impuestos,
para las ONGs. Yo espero que se haga un reparto no sectario, se haga un reparto de verdad. Equitativo. Equitativo y por productividad, servicios. Y por número también, por porque número. Hay asociaciones efectivamente con una representatividad muy, muy alta. Como es el caso de la Asociación Española contra el Cáncer, con cerca ya de 8.000 efectivamente socios. Y bueno, de cualquiera de las maneras, insisto, vamos a visibilizar, a sentirnos orgullosos, visibilizar la labor que hacen esas organizaciones, empresas, y también a sentirnos orgullosos de ese tejido empresarial que tenemos en Cantabria y de cómo la RSC ya, bueno, pues que viene de antiguo, ya hemos oído hablar hace muchos años, efectivamente desde cuando surge, cuando va penetrando e introduciéndose, que haya conseguido calar en Cantabria y que existan ejemplos de los que sentirnos muy, muy orgullosos, Lucía. Efectivamente, y me sumo además también a estas opiniones. Y vamos a ver ahora las últimas fotografías de Charo Ibáñez. Hemos hecho una pequeña selección de algunos, porque no nos va a dar tiempo a todos, de los eventos o de las cosas que ha hecho Charo. Muy bien, porque además hoy la tenemos pachucha, que parece que despide la temporada malita, así que a ver si te va a dar la tos, Charo. Espero que no. Bueno, y si te da, pues ya es sabes, una, si es no, una no, cosa. Ya tengo a José Luis aquí de vocal. Bueno, claro, pero José Luis, por ejemplo, no ha ido contigo al Santo Cristo de los Remedios. No. Que yo sepa, yo vamos. Me he quedado. No me lleva pero a esos sitios. Pero le he hablado de él. No me lleva a esos lugares. A ver, ¿y qué le has contado que nos vas a contar ahora? Se celebra por... Yo no lo conocía, fuimos a Frías... Y nos enteramos. Qué bonito, Charo. Sí, esto es en Traspaderne. Y nos enteramos que había esta fiesta. Se hace, esto es por el día y la otra era por la noche. Lo ponen todo lleno de velas. Todo entero estaba. Esas lucecitas es esto mismo. Y lo ponen todo lleno de velas. Muy romano. Y la gente, sí. Y la gente va allí, se llena por todos los sitios, por toda la montaña, la carretera. Y cantan. Lo qué que bonito. Pasa que la suerte que tengo yo, que cuando veo a los sitios, llueve. Me tendrían que pagar. No, me da igual que vaya a Canarias, pero me da igual que vaya donde quiera. Vete a y siempre me llueve. ¿Te llueve? Me llueve. He ido allí, hemos llegado así con sol. Pero mira. Ha empezado a ver. Vale. Fui por la noche. Mira qué cascada, las cascadas de Tobalina. Yo me he quedado asombrada. El agua que puede haber por allí. Precioso. Muy buenas fotos, Charo. Precioso, muchas gracias, Miguel. Bueno, precioso toda esa zona. Y llega la noche, te ponen las velas, están todas puestas las velas, están preparando para cantar el grupo que había, tipo folk. Oye, que se pone a llover. Esas, mira, las vices, acababan de ponerlas en mayo. Y yo nunca las había visto. Siempre he visto las viñas ya hechas, pero recién plantadas. Yo no sabía cómo eran, así que, bueno, y este que viene a saludarme y se me pone enfrente de la cámara, ¿qué me dices? Es un corazón porque es una domadora, ¿eh? ¿Qué me dices? De la cresta abajo a la cola y haces así. Y se me pone delante de la cámara, digo, mira qué chulo y qué guapo es, digo, a este dejarle, este es un buen gallo. No, y además se me puso de frente, de perfil y del otro perfil, me hizo mucha gracia. Claro, de los que te has despedido también hasta septiembre, por lo menos oficialmente, es de tu grupo de montaña Carnicero, ¿no? Grupo de montaña Carnicero, por supuesto, había que despedir bien la temporada y como siempre lo hacemos, pues con comida y bailando, por supuesto. Ahí estábamos todos, nuestro Javier Gómezor fue nuestro cocinero. Estás tú como colocando, porque ayudando cocinando con Joaquín, no. Ahí cogí esto, no, no. Fue pinche. Fuimos pelando patatas. Yo creo que era degustadora. Como 40 kilos de patatas, éramos 65. Pero qué es muy bonito el sitio de piedra. En Carnicero, ese Genot, en Carnicero es un centro cultural donde va la gente a ensayar, bonito, los vecinos a hacer sus trabajos. Y bueno, la casona es preciosa, excedida, y la han regalado al ayuntamiento de Carnicero. Ya más quisiera, pero no me importaría, ¿eh? Yo y ahí está tiempo, nuestro Joaquín y Javier, tendría una interina y así la daría trabajo. Ah, eso desde vale. luego, o sea, porque luego cuidar eso pensado, y ya. Lo hacen ellos, ¿eh? Lo hacen los de la asociación, o sea, que tiene su mérito. ¿Y qué comisteis, perdona, sitio, patatas con costilla y 200 postres que llevaron cada qué una. Bueno. Que casi nos da mal cuando empezaron a llenar a gente, porque dijimos, si queréis llevar algún postre, oye, si llega esta posibilidad, bueno. Bueno, qué ricos todos. Hubo que probarlas, claro. Nos hicieron un pijama allí de todos, porque si no, si pruebas uno y otros no, se nos ofenden. Ya. Así que felicidades a nuestro grupo, que es un grupo guay. Son geniales todos, son fabulosos. Están siempre dispuestos a todo y ahí estamos. Oye, Charo, y antes de comeros o de degustar esas patatas con costilla y esos 200 postres, ¿hicisteis alguna ruta? Hicieron o esta una vez ruta. No. Hicieron, bueno, por sí, lo menos sí. Sincera, nosotros hicieron. No, porque si no alguien tenía que ayudar a los cocineros. Vale, hicieron vale. una ruta por Camargo. Primero les enseñaron el Museo Velarde. Sí. Fueron muy amables. ¿Nos estuvo has allí una el, vez fotos o sí, no? Sí. Estuvo en los postres. Bueno, estuvieron allí enseñándoles el museo y luego hicieron una ruta muy bonita de 9 kilómetros, lo que es por toda Camargo. También dar las gracias al Ayuntamiento de Camargo. Porque gracias a ellos también pues nos dejaron hacer lo del museo,
nos enseñaron un camino para hacer ahí para que la gente lo estuviera, ¿sí? Y nos han regalado unas camisetas. Oye, pues muy bien, así que muchas gracias. ¿Y en verano a su alcaldesa. No reunís con el grupo? No, normalmente en verano, julio y agosto, vamos a playa y el 8 de septiembre ahí estamos otra vez a cañón. Y que recordamos de paso, Charo, 28 de julio, traen los carabeos. Está ahora el que... traer los carabeos, efectivamente, que ahí estaremos. Y el 26, 27, 28 también en Esles de Cayón, en la finca Cotubín, uh-huh. Se organizan unas jornadas. Para todo es literaria y este año toca viaje, que es Juan Sebastián Elcano. Ah. Hablarán profesores y ahí es también el día 28 es el final, pero el 25 y el 26, pues ahí estaremos. Y ese repaso fotográfico de Charo Ibáñez lo vamos a terminar con la coral Mateos Cajedo. Salmón, que son también del grupo nuestro y nos cantaron en Ribia de Camargo. Hoy felicitar a todas nuestras Cármenes. Que es la Virgen del Carmen hoy, de Rodilla. Sí, felicitadas. Y vendrá nuestra siguiente invitada y también la felicitará. Y ahí está nuestra Virgen del Carmen. Mateos Cajedo Salmón, que son los de la coral, cantaron a la Virgen. Así que no te da tiempo a nada, Charo, si es que sí, no estás en casa. Y ahí están todas. Y es que muchos de estos del grupo también se van de limpia, montaña, que ¿te son unos de limpia? Claro, después sí. No puede ir a las cosas que le entrega José Luis, claro. Y tenemos el fisco montado aquí. Sí, hay cosas, ¿ves? A partir de las... Yo ya he dicho que a partir de las 8 puede ir a lo que queráis. Este año, pero, el año que viene igual es otro horario. Espero que sea... Bueno, pues ya ¡uy, qué hostilidad se nota aquí! Ya iré a la guardería, es que estoy cuidando a mi nieto, que tengo un nieto ahora pequeñito de 9 meses, ha hecho 10 ya ahora, y claro, pues yo mi prioridad es él ahora mismo. Quiero que lo entendáis, ¿verdad? No, mi prioridad es Simón. Simón, tu nieto. Y Luca, que es por acá, pero bueno. Bueno, pero a mí que fuiste y me hiciste las fotos sí, y yo te lo agradezco sí, muchísimo. Como abuela, muchas claro, gracias, claro, abuela Charo. Y también, que hemos editado... Ya la veía yo con un papeluco y digo, esta nos va a contar algo. Un libro, para que te lo enfoque, un libro que hemos editado, varios libros, pero este es el de Brindis y Poemas de la Sidra Asturiana. Viene en castellano... Y en Bable, por supuesto. Ay, sí, vale 7 euros, ¿eh? Y le vendemos. ¿Has visto? Pero, a ver. Para que la gente le pueda comprar y puedan hacer brindis. Son brindis de todos. Pero están súper bien. Somos un grupo que nos llamamos Grupo de Campano Alegre. Esperas al martes 2:20 del mediodía, último programa de la temporada, para contarme que tienes un grupo visto? Y editáis libros. Sí, es que nos gusta nada la más y nada menos que de brindis asturianos. Nos gusta, no, tiene una vida paralela, no, como de la Preisler. Tiene varios Miguel, puntos. Vamos a regalarse a Ricardo para que brinde los asturianos. Vinos de potes también, Orujo de Liébana también, por favor. Pero tenemos no son de todo. Asturianos. Este. Pero tenemos también de Líbana, tenemos... Lo que hace la gente por beber, que edita hasta libros. Fíjate, va a justificar el que bebe. Nuestro amigo Fernando Gomarín, tú lo sabes, Raúl Gómez Samperio, Juan Luis Carniero. No, tiene una vida muy rica. Yo me lo sé todo lo de Charo, y cuento cosas que no. Pues esto lo tenías que haber contado. Bueno, ¿dónde podemos comprar este...? De momento yo. Y porque Charo Ibáñez, claro, es el punto de venta. Y de momento me lo han encantado a mí. Charo Ibáñez. Somos pobres. Entonces no es para ganar, es para volver a hacer otro libro más. Bueno, claro, es una inversión. Por eso valen 7 euros. Lo vale, Charo Ibáñez, te encuentran en Facebook. Perfectamente. Bueno, si no se ponen en contacto con Cantabria por la mañana y nosotros en Cantabria por la mañana y también, contacto. Efectivamente. Y el libro. Bueno, pues nada. Pues yo ya después de esto, daros las gracias, que nos despedimos, que disfrutemos. Y brindemos, venga, brindis. Venga, al azar. En septiembre. Espera, al azar. Pero castellano, si quieres, porque en Mable, en castellano. Es que en Mable, pues vale. Esto sigue en directo. También que se hizo el martes. Estamos descontando tiempo sí. A Sofía Palencia, que viene ahora. Ay, vale. Te le voy a leer en Bable, porque ya salí de Bable. Te va a leer en Bable. Bueno, por ser el último día, te damos permiso. Está pequeño, cámara, pero favor. Tengo un ojo que no veas. Sí. Venga, va. Mira, en Bable, Ricardo, mira cómo lo leo. Dicen que el baño, María, la sidra dura más tiempo. Y yo aquí, na mío, careves, curiar, el mimo, sentar. Y ye que la sidra más dulce y la sidra que yo más quiero... Ruempe del aire hasta Levasu y casi cantando del cielo. ¿Has visto, Muy bien, muy bien. En Bable. Sí, me gusta, y esto se lo aseguramos que no estaba previsto, ¿eh? No. Bueno. Él en portugués antes, ahora sí, en Bable. Y a ese tamaño de letra. Es que habla con todas las lenguas. A ese tamaño de letra. No tiene problema. Bueno, que disfrutéis del verano, ¿vale? Y que muchísimas gracias una temporada más. Y que nosotros nos vamos a seguir riendo de esta situación. Unos minutos de pausa y estamos de vuelta.